¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Warzuk. Aquí estamos, día 6, 12 del mediodía, como habíamos quedado. Y bueno, nueva versión del mod que supuestamente, antes que nada, gracias Pérez Vidic por avisarme que había una actualización. En teoría corrige el tema de los FPS, que los voy a poner por aquí. A ver, supuestamente había dos prefab. En las ciudades había unas prefab que hacían que el rendimiento se fuera al carajo. Así que en teoría está reparado eso. Y otras cositas más que todavía no fijé el comentario, pero voy a fijar el comentario de Pérez Vidic, que está todo el detalle de los cambios que tiene el mod. No son muchos, pero bueno, aquí estamos. Después, Olivier querido, el extractor, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que era HD, pero a ver con HD. ¿Recuerdan el extractor este? Como para extraer. Extractor para extraer, obviamente, boludo. Que era similar a los que sacan petróleo. A ver si puedo encontrarlo. Que bueno, eso supuestamente. Supuestamente no. Lo que hace ese famoso extractor. Nos ahorra de estar minando. Pero no lo encuentro. No lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. ¿Dónde carajo estará? ¿Dónde carajo estará? Debe ser. Aquí está. Aquí está. Y esto se hace en. No me dicen dónde se hace. Me gustaría que algún día le pongan a cada una de las cosas el detalle de en dónde carajo se fabrica. Así de simple. Pero bueno, hierro tenemos. Va, no tenemos, tengo que sacarlo. Pero eso estaría bueno para probarlo. Eso va a ser después de la horda, ¿eh? Y después, quién más me había dicho. Ah, Argamonte. Argamonte, querido Argamonte. Eso. Estas misiones, ¿ven? Cuando las completamos, cuestan. Porque tenemos que reunir muchos materiales. Algunos no tanto. Pero bueno. Esto por las noches también me voy a poner a trabajar en esto. Cuando terminamos de las misiones de cada una de las clases. Nos da una máquina. Quienes vengan jugando ya 7 Days. El viejo War of the Walker. El mod. Antes tenía algo parecido. Creo que esto lo han sacado de ahí. No sé si ahora estará así War of the Walkers. Pero cuando completábamos la misión nos daba una máquina expendedora, que la colocamos en cualquier lado. Supongamos, terminamos la misión de médico, colocamos la máquina aquí, y esa máquina nos va a proporcionar todos los días materiales médicos que podemos comprar. Así que eso está bueno. O sea que vamos a tener que hacer una super base, vamos a tener que extenderla hacia algún lateral, porque esas maquinitas ocupan espacio. Bueno. Después de esta introducción, y gracias nuevamente a todos y todas por los comentarios, por las sugerencias, por las cosas nuevas que por ahí se me escapan. Y aquí, Pérez Vidic, a ver si no me equivoco, acá deberían estar. No, ¿qué carajo los hice entonces a los. Deben estar en la caja. Mirá que me dijo, como 10 comentarios me dejó Pérez Vidic de los trabucos. De los trabucos esos que efectúan dos disparos. Creo que en la primer caja tienen que estar. Creo que en la primer caja. Ya que estamos, vamos a tomar una misión. Por cierto, me voy a alimentar. Y ya con esto quedo listo. Nos vamos a hidratar también. A ver, las cajas. No. No. Tampoco. ¿Dónde carajo las metí? No tengo ni idea. Entonces las vendí. Los vendía esos. Bueno, igual, ya están, los trabucos ya están. También me han dicho que termine de saquear todos los vendedores. Pero bueno, eso después, para el día antes de la horda, ahí voy a aprovechar a saquearlos. Bueno, deja de hablar, chacal, y vamos a la acción. Este no tenía un carajo. Creo que habíamos revisado este. A ver. Trabajito por aquí, 1.2, 2, esto, 1.8, tampoco. Puta madre, ninguno va a tener ninguna misión cerca.
Algún trabajito. Bueno, 900. Venga. Survivor Site. 900. Esto puede que esté aquí. Bien. No está. No está visita esa zona. Gente, nos desplazamos. La bicicleta, ¿dónde está? Allí. Nos desplazamos. Voy a ir buscando niditos como siempre en el camino. Estoy alimentado, estoy hidratado. Y hacia allí vamos. Bueno, gente, estoy llegando, pero acabo de ver. Miren ese bichito. Miren ese bichito que está por ahí. ¿Es un demoledor? Sí, pero no es el demoledor de siempre. Qué bonito. Por las dudas. Bueno, no me vio, menos mal. La que nos espera. Bueno, está, bueno, ahí crucé dos nidos recién. Pero la verdad que uno solo, ¿eh? Aquí hay otro. Bueno, otro. Un bolso. Dios mío. Dios mío. Bueno, el rendimiento. Por... ¿Qué fue ese ruido? Bueno, esto tiene pinta. Había algunos militares aquí, si mal no recuerdo, ¿eh? Bueno, bicicleta, ahí. Sigilo. Tenemos que eliminar a todo Cristo de aquí, ¿eh? Lo ideal aquí sería tomar altura. Bien, estamos con altura. Un pedazo de arañita. Linterna. Pedazo de arañita que se vaya al carajito. Cómo le dan. Mirá cómo le dan tortazos. Mirá, le pega lindo el zombie, ¿eh? Bueno, yo podría aprovechar a... A ver, zombie querido. Tú dale. Yo te ayudo. Yo te ayudo si le pego algún puto día. Bien, a la mierda la arañita. Bueno, vamos a lo nuestro. Alguien por ahí. Tema que acá puede spawnear cualquier cosa y no van a spawnear hasta que no pise dentro. Así de cabrones son. Bueno, vamos a poner ahí. Vienen los rata, ¿eh? No spawnea nadie. Qué hijos de su madre que son. ¿Hay alguien aquí? Mira, ahí tenemos uno. Ahí tenemos un picarón. 150. Por aquí no pasan. No, no, no. Ahí está, trabuquito. Toma. En toda la frente. Mira vos, vino todo el barrio. Me cago en tu puta madre. Mira vos, la arma descargada. Si seré pelotudo. Vení, 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 cabrón. Vení que te tengo una bronca. No hay que perder de vista al Spider. Ahora sí. Toma para ti. Este es un puto crawler. ¿Murió? Ahora sí. Recárgame esto. Uy, la puta madre. Ah,
estuvo. Toma para ti. Que te mueras, mierda. Que te mueras. Gracias. Bien. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Calma, calma, chiquito, ¿eh? Aparte de que tiene dos disparos. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijo de puta, qué susto que me dio! Falta que haya alguna mina por aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No! Vení, rata inmunda. No vengas nada. Estoy todo cagado, estoy todo cagado. Me preocupa el jugador de fútbol, ¿eh? El jugador de fútbol en mi puntería de mierda. Así que... ¡Ay! Casi me emboca este. Madre que lo... ¿Y este? ¿Qué haces ahí? Despejar zonas. Todavía no la despejé. La madre que lo parió. Bueno. Después del susto reparemos... vení pichicho que preciso carne. A la mierda. Voy a llevar la carnecita. Dios. Qué mal que la pasé. Y todavía no termino esto, ¿eh? Busquemos por aquí. Esto, ¿cuánto tiene de vida? Alguien debe haber aquí dentro, eso seguro. Mírala. Sigue diciendo despejar zonas. Toma, hay otro por ahí. Mira si será cabrón esto. ¿Cuánto tardo en romper esto? Ahora sí me dejas disparar. Ahora sí. Y no le pego. Estoy muy lejos, ¿no? Toda la frente chiquita. La piernita. Toma, la otra piernita. Sigue diciendo despejar zona. ¿Dónde mierda queda el otro? Mira el picarón dónde está. Sigilo. Disparo y si me va a venir ese... What the fuck? Este le gusta vomitar. Y este me parece que me va a joder la vida, ¿eh? Me retiro, gente. Sí, me retiro. Sí, terminé la misión. A la mierda con ese. Chau. Que se vaya a cagar. Después volveremos por el loot. Que se vaya a cagar. ¿Y esto qué carajo es? ¿Alguna especie de biblioteca? Sí, esta es una biblioteca. Sí, librería. Buenísimo. Bien, gente, a entregar la misión. Bueno, aquí estamos. A entregar la misión, a ver qué mierda nos da. Here you go, friend. Saqueador con suerte ya lo tenemos. Modificación de hoja dentada. Bueno, un mod es un mod. 3000 de experiencia. ¿Cómo vamos? Pasaríamos de nivel.
En teoría. Algún trabajito, busca. Paso de este señor. A ver este. Let us visit for a while. Algún trabajito, 1.3, 1.4, 1.9. Bueno. Ese mod creo que no me va a servir para esto, pero para el hacha puede que sí. Para esto, a ver. ¿Sirve? No. Entonces hagamos lo siguiente. Quito esto, pongo esto, bien, y esto modificamos ahora sí. Ahora sí, antes no. Bueno, la verdad que debería volver ahí a lootear esa prefab, ¿eh? Ahora ya no debería haber zombies. Vamos de vuelta. Y vamos a echar un vistazo por esa librería que me interesan las recetitas, ¿eh? Bueno, cambio de planes. Vamos a ir directamente a por la librería. Esta librería estaba en Ravenhurst. Más, la primera vez que yo la vi, estaba en ese modo. Bueno, a ver. Espero que no esté bugueado esto. No sé, no tiene pinta de estar bugueado. Bien, ya tenemos. Revisando mierda, tenemos uno. Los puros aumentan tu fuerza. Bla 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 bla. Aprende a ser puros. Bien. Me lo llevo. Ya viene una loquita ahí. Mientras no vengan estos loquitos. Epa, FPS. Bien, gracias. Viejita. Arda chiquita. Arda chiquita. Nada. Los FPS se están yendo a la mierda igual, ¿eh? Creo que de corrección esto. A ver. Sí. Creo que mierda. Esta luz. Los cambios de luces hacen que se vaya esto al carajo. Para que este vehículo. Divino esto. A 2 FPS cayó. Ver si lo puedo desarmar, porque esto va a servir para que vengan los zombies y lo hagan pedacitos. Sótano. Gracias, ¿eh? Gracias, está el muñequito ahí. Ya tenemos una loca acá que tiene pinta de correr, ¿eh? Trabuquito. A ver. Ven pequeño, ven pequeño, ven pequeño. Ah, me encanta cómo se montó, ¿eh? Crawler, chiquita. Arde. Lo bueno que me puedo alejar tranquilamente ahora, porque no estamos en misión. Muere. Bueno, por cierto, teníamos punto, 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 puntito por aquí. A ver, dijimos que íbamos. ¿Con qué carajo íbamos a ir? Ah, la habíamos subido a la escopeta. Palo explosivo. Acá no podemos subir más. Aquí tampoco. Tiranosaurio tampoco. Minero tampoco. Bueno, vamos con esto. Bueno, tenemos que llevarlo a 5 esto. Perfecto. Adentro vamos. Adentro vamos. Vamos a limpiar. ¿Eso qué es uno? Sí. Mira vos, el chiquitín.
No, no funciona lo del sigilo, ¿eh? Quedó comprobado que no funciona lo del sigilo. Sigilo con armas sigilosas, no con armas estruendosas. Dale, payaso, muere. Ven. Bueno, ardan. Para chiquita, para un poco, para un poco. Bien. Perfecto. Rendimiento como el culo, ¿eh? Alguno que corra. Qué puto susto me dio. Gente por fuera. Gente por fuera. A ver, Gordy. Segundo disparo. Ni cerca estuve. Qué mal, qué mal rendimiento. No arreglaron un carajo, ¿eh? O bien, o no se me actualizó el mod. No. Cago en tu putísima vida. Casa, querido. Asqueroso como el rendimiento. Asqueroso. Bájate de ahí, vamos. Otro más. Bueno. ¿Quieren zombies? Vamos a matar zombies. Y todavía falta el sótano. Muere. Bueno. Allí debajo tenemos una Gordy. Tengo ganas de lootear, pero no. No, 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 no. Vamos a limpiar. Hoy lo limpiamos. Próximo capítulo nos dedicamos a lootear. Sí, porque si no esto, ¿cómo vamos de tiempo? Tal vez alcance. Si vamos con esto, mejor, ¿no? Ven por aquí. Aquí teníamos... No, no. Ahí está. Ya estoy sobrecargado. Tres mierdas encima y estoy sobrecargado. Nadie. Bueno, a ver, estoy sobrecargado. ¿Puedo tirar alguna mierdita? Sí, por poder puedo. Dame esta silla. Escrapeala. Bien, abajo fuimos. Levanta. Uno que viene por fuera. Bien, no traje comida. Bendita serpiente. Mira. Hola. Cabrón, cabrón. Mira que justo vas a quedar ahí. Bueno, tapa ahí. Creo que la serpiente pisó una mina. Sí, efectivamente.
Sigilo, sigilo. Cuidadito, cuidadito. Toma, gordi. Eso que veo allí no tiene buena pinta, ¿eh? Es irradiado. Mejoremos este bloque. A ver qué es. Una serpiente. Snake es serpiente. Toma, chiquita. Falta que te escupa o algo. Si te podés bajar, va a ser mucho mejor, ¿eh? Ahí se baja. Revienta, ¿eh? ¿Dónde carajo está la serpiente? ¿Puedo pasar así? Si me agacho. No, en este no funciona el bug ese. Ven, cabrona. Ah, esta payasa se cayó. Esta payasita se cayó, letrero. Muere. Guarda que aquí dentro. Igual, por las dudas. Ven, ven con el tío. ¿Corre alguno? No tiene pinta. ¿Y este quién es? Vestido de patito. Ah, la mierda. Cuidado que aquí hay minas. El rendimiento se va al carajo, ¿eh? Rendimiento. ¿Y eso qué carajo es? ¿Enfermera? Zombie Hugo. Toma, Hugh, enorme. A la mierda, el Hugh. Bueno, cajita fuerte que por ahora no quiero abrir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para que no se haga muy largo, voy a lootear lo que son los libros. Dejamos el capítulo por ahí. Y ya, mañana comenzamos looteando el resto. Aunque no, mejor dicho, luteo los libros y el resto lo luteo fuera de grabación, porque creo que no, si hay algo, obviamente se los voy a mostrar, pero de lo contrario, ¿qué carajo es el ruido ese? Tengo un aire acondicionado. Mira, aquí tenemos uno. Estas balas de punta hueca, crea munición HP de 9 milímetros. Venga, este me lo llevo. A ver aquí. Estoy cagado de hambre, por eso no me quiero entretener mucho. Mira por aquí. A ver. Causa un 20% más de daño extra a oponentes derribados y aturdidos. Bien. Ballesta compuesta. Bien. Ya tenemos dos recetitas. A ver por aquí. Así era, utiliza técnica para dirigir el fuego hacia el objetivo al disparar armas automáticas. El disparo totalmente automático es más preciso con cada disparo. Bien, esas misiones las escrapeo. Inflige un 25 más de daño a los bloques, pero un 25. Ah, modificación de hacha de bombero. Es para poder crear el mod. Hacemos más daño al bloque, pero menos daño a los enemigos. A mí me da igual porque la verdad es que no lo utilizo para los enemigos. Bueno, a ver, aquí puede salir receta. Puede. Abre esta cajita. Toma. La armadura no sirve de nada si la flecha puede perforarla. Aprende a fabricar flechas y saetas de acero. Bien. Otra cajita fuerte.
Y por aquí había loot, pero cuidado. Apa, este me había soltado loot. Bien, balitas. Balitas. Vamos por aquí. Bien, el mod este para la escopeta. Creo que lo tenía o no lo tenía. Sí, lo tengo. Bien, se agradece igual. Balitas. Venga por aquí. Vendajes. Esto por aquí. Esto por aquí. Estamos hinchando de loot, ¿eh? Y eso que solamente voy a lootearlo. Epa, a ver aquí si sale algún mod de mochila. Bueno, esto lo vestimos para no pasar tanto calor. Esto lo escrapeamos. Vamos arriba. Vamos arriba. A ver esta cajita que tiene. No. Esperen que voy a dejar cositas en la bicicleta y volvemos a lootear más libros. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estaba la bicicleta? Bien. Bueno, día de hoy productivo, ¿eh? Se puede decir que productivo con estos mods. Y con las recetitas. Madre mía, ahí le atacó, le agarró el ataque. Esta está abierta, si no me equivoco, sí. Toma, para poder hacer... Mossberg 500. ¿Y esto qué es? No, Blunderbuss. No sé qué será, pero... Toma, y un arquito de nivel 6. Venga, por aquí. Este hace 33 de daño y este hace... Déjame con lo que tenía. Déjame con lo que tenía. Arco primitivo es este. Menuda mierda. Bueno, a lo interesante. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. Venga. Mazo robótico. Silenciador. Bien por aquí. Estos dos lo tenemos. Tenemos, tenemos, tenemos. Este mod. Que la verdad me da igual. Qué mal que va el rendimiento. Tenemos todo, ya nos estamos hinchando, ¿eh? Fabrica lanzas de acero de gran durabilidad. Paso. Paso de eso. Bueno, ya que estoy aquí, te estás sobreforzando. Sí, vamos a dejar estas mierdas. Venga, por aquí. Dejamos. No, boludo, deja todo. Ah, sí, lo dejé todo. Bien. Ya estoy mareado. Estoy mareado. Esas cajitas luego me las llevo. Esto está todo vacío. Bien. Botas militares. Crea munición AP calibre 44. Fabrica torreta de metralleta. Bien. Bien, bien, bien. Se me está haciendo de noche. Y no me apetece estar fuera de casa, ¿eh? Así que vamos a contrarreloj aquí. Toma, la de la motosierra. Ese es de otro mod. Por aquí, esto. Papeles. Vulcan. Uf. Esa Vulcan me parece que es una machine gun. Ya tengo ganas de tenerla en mis manitos con mucha munición. Toma, dinamita. Esto ya vendremos. Ya vendremos por aquí. Falta arriba. Pero bueno, gente, mañana venimos. Voy a lootear todo lo que quedó por aquí. Las cajas fuertes las vamos a abrir juntos. Y todas las librerías que hay arriba, más el loot que está allí, lo vemos mañana, ¿eh? Para que no se quede tan largo y que no se me aburran viendo tanto loot, ¿eh? Yo voy a ir a base, ordenar un poquito, me tengo que hacer de comer. Y también a trabajar, ¿eh? Y también a trabajar porque mañana ya va a ser día 7. A ver, no voy a hacer construcción porque más que más lo que voy a hacer es mejorar a Cobblestone. Lo que sí vamos a hacer mañana temprano también, en el próximo capítulo, es ir a hacer hormigón. Hacer hormigón porque no sé cómo va a ser la obra. Sinceramente, no tengo ni idea de lo que nos va a tocar. Pero bueno, gente, espero que se hayan divertido. Gracias por su apoyo.
Y nada, si se les ocurre algo, si se me ha pasado algo, me lo dejan en los comentarios como siempre. Un abrazo, nos vemos mañana, cuídense y pásenla bien.